Islandia es ese lugar alejado donde se van a filmar esas películas de duendes y medievales porque tiene unos territorios, pues, virginales. Exactamente. Y de ahí es la famosa cantante Björk de Islandia. Y ahí ahorita están haciendo, o hay problema porque se está creando una especie de volcán y los territorios de Islandia están fragmentados. Y ya pusieron en este momento una advertencia para que empiecen a vigilar, a revisar, a ver qué ocurre en esa punta de norte de nuestro mundo. Yo vi a unos que fueron ahí a Islandia a acercarse a un volcán. Porque se pueden acercar y está la lava saliendo y se acercan y caen piedritas y disfrutan del espectáculo. Pero es que están reforzando la alerta. La Oficina Meteorológica de Islandia informó hoy alrededor de 1.000 nuevos terremotos desde la medianoche. Aunque los temblores no superan una magnitud de 3, el peligro de una erupción volcánica en los próximos días es cada vez mayor. La actividad sísmica en la intrusión de magma se mantiene bastante constante desde la medianoche. Hemos registrado alrededor de 1.000 terremotos dentro de los límites. Un dique volcánico son intrusiones de material volcánico en estado líquido que se solidifica en un proceso lento. La mayoría de los sismos tienen lugar a una profundidad de entre 3 y 5 kilómetros en la parte inferior de la intrusión del magma. Hay mediciones que muestran una deformación asociada en los túneles de magma que se han formado desde el viernes, lo que sugiere que cada vez viene más cerca de la superficie. Los últimos modelos geofísicos y evaluaciones de riesgos dicen que esto ya representa un grave peligro volcánico. Se estima que la intrusión se está propagando lentamente hacia arriba. Se cree que el magma se encuentra a 800 metros bajo de la superficie, pero esperan que próximamente crezca un volcancito. Un volcanzote. Fíjate que los paisajes verdaderamente interesantes son los de lugares geológicamente activos, es decir, lugares donde están surgiendo nuevas cordilleras por el plegamiento de la corteza, lugares donde hay estas futuras que separan a las placas continentales, donde surge precisamente, está muy cerca el magma de la que rellena, que construye la parte central del planeta. Entonces, hay grandes cantidades de volcanes, hay montañas muy altas, hay terrenos muy escarpados que se ven muy bien en el cine. Es frío y está nevado. Y esto ayuda a lograr paisajes impactantes. Por eso Nueva Zelanda e Islandia son los lugares más atractivos para filmar. Y Viaje al Centro de la Tierra fue filmado ahí. Así. De alguna manera, Julio Verne ya había previsto toda esa seducción que tiene el choque entre lo blanco e impoluto y el nacimiento de un volcán delirante. Pasa como en Perú que están en la orilla a nivel del mar y de repente sube un volcán a miles de metros de altura. Sí, lo que pasa es que ahí va avanzando el continente, la placa continental, y va creciendo, entonces se arruga el territorio y por eso crece los Andes, la cordillera, porque va avanzando la placa continental hacia el Pacífico.
¿Nuestro equivalente es la Sierra Madre? Sí, bueno, sí, en realidad sí, pero digamos es que es una misma cordillera que va desde Alaska hasta la Patagonia, con pequeñas interrupciones. Porque también se da debajo del mar. Sí, nuestra placa continental avanza hacia el Pacífico.